Buenos días a todo el mundo, benvinguts, welcome, bienvenue, en tots els idiomes, a aquesta hora trenc d'alba per en Carlos i la resta de l'equip del festival. Em dic Sílvia, us dono la benvinguda en nom de tot l'equip d'ESGAE i de Fundació ESGAE. Jo treballo com a Fundació ESGAE aquí a Catalunya. És un plaer acollir novament a la nostra seu aquesta jornada professional. Hem fet dues activitats també abans d'ahir i ahir. És la col·laboració que a nosaltres ens lliga més, ens escau més per donar suport al Festival D'A, amb el qual col·laborem des de les darreres edicions. S'està consolidant. El D'A s'està, jo crec que està fent ja un punt d'inflexió molt interessant. Segur que tothom ho està veient o ho està intuint. I per part de ESGAE Catalunya, esperem que estigueu super a gust aquest dia a casa nostra, tant en aquesta sala com en l'altra, que vagi superbé la jornada. I bé, passo la paraula a en Carlos, donant això sí l'enhorabona a tot l'equip, principalment al Joan, per la feina impecable d'organització logística de les jornades. I ja està, moltíssimes gràcies. Bé, gràcies, Sílvia. Buenos días a todos. No pasa nada. Siempre saltamos de un idioma a otro. Buenos días a todos. Realmente muy contentos de presentar las terceras jornadas profesionales del festival, del D'A Film Festival. Unas jornadas que han ido evolucionando, que han ido mejorando y que cada vez y cada año decidimos un tema o tratar un tema y profundizar en un tema concreto. Este año ya veréis, ya sabéis a qué venís, porque además está aquí el programa. Y así, de forma muy, muy breve, agradecer a la Fundación ESGAE por acogernos, por ya será la, creo que es la quinta vez que nos apoya en el festival y que nos acoge para las jornadas, para las actividades paralelas y muchas más cosas. Después, agradecer a Europa Creativa Media de Cataluña y a todo su equipo, a l'Àlex, al SDE, el Servei de Desenvolupament Empresarial, a l'Edgar y a todo su equipo. Y yo también tengo que agradecer al Joan Ruiz, coordinador de todas las jornadas y de las actividades paralelas. Nada más, es decir, que gracias por haber venido, disfrutar, esperemos que todos lleguemos a nuevas ideas, conclusiones o preguntas sin respuesta o preguntas con respuesta sobre el tema que hemos planteado. Así que sin nada más, paso la palabra a Alex Navarro. Gracias, Carlos. Great director of the festival. We're really proud of the work you're doing. Bienvenidos, bienvenidos, welcome everyone. Bienvenido. Ya sabéis, yo soy el coproductor mayoritario junto con Edgar, coproductor ejecutivo también de esta producción, que ya es la tercera o la cuarta con el festival. Yo empezaré al revés. Yo creo que lo primero que hay que decir es que Juan Ruiz hace un trabajo fenomenal. Estamos encantados porque los productores... Exactamente. Es que el aplauso estaba como... Luego, al final de la jornada, juzgaréis si realmente os ha valido la pena. Pero el trabajazo que se ha pegado antes, ese no se lo quita nadie. Y es fácil, porque cuando te vienen con un guión que está muy bien escrito, para los productores y para Laia, que está por ahí también, que trabaja en el SD, pues claro, es muy fácil aceptar cualquier propuesta. Los ponentes es lo mejor que hemos encontrado para poder daros luz a la temática que se plantea y que estará presentada magníficamente bien con la excelente Elena Neira, que es también otra pieza fantástica para que esta cosa, que ya llevamos 3 años haciendo, funcione bien. Cosas que os quiero decir sobre Europa Creativa. Europa Creativa es el programa que aglutina cultura y media, que celebra, como veis, 25 años y que probablemente esté en momento de cambio. Entonces, las palabras mágicas que Media quiere oír de vosotros y que está en constante reciclaje son las siguientes. Es, por este orden, innovación. Todo lo que tenga que ver con innovación. En modos de producir, en modos de distribuir, en modos de escribir. Las plataformas, la tecnología, el romance que se lleva con el programa hermano más grande, hermano mayor, que es Horizonte 2020. Y sobre todo, la audiencia.
que también es, no se puede despegar una cosa de otra. Y sobre todo esta generación Z que se nos está aproximando, que es la que decide los contenidos porque crea los contenidos y entregando sus datos personales, las compañías grandes trabajan los contenidos. Entonces ya todo se mezcla, el contenido, el branding y la comercialización y la autoría. Y de eso es lo que Media le interesa. Y finalmente deciros que, bueno, que tenéis mañana y tarde, que yo estaré por aquí, por si queréis acercaros, sois profesionales y os puedo dar más datos. Thank you. I should translate all these things for our guest. I was saying that Media Creative Europe is like evolving into our the modern times, and they are trying to be aware of the keywords that are coming in near in the future, in the horizon, and probably is about innovation, basically, in how to write innovative ideas, how to produce with innovative innovative format in platforms, and of course, paying attention to the audience and to this key magic word called Generation Z. Thank you. Sometimes my English is rusty and doing these things, and it's all about. So try to make the most of the session, and it's my pleasure to present de passar la paraula al meu company Edgar. Thank you. Bon dia, buenos días. Hablar después de, o sea, después de todos cuesta. Después de Alex Navarro siempre es un poco más difícil, porque el listón está muy alto. En cualquier caso, seré breve, porque tenemos que empezar ya. Yo soy Edgar García, dejarme que mencione el Servei de Desenvolupament Empresarial. Los que sois de aquí ya lo conocéis, los que venís de fuera a lo mejor no. Es un servicio de desarrollo que busca, ¿no?, o sea, aportar luz, información, formación para el crecimiento y la competitividad de la empresa. Si alguien de los que habitualmente está en Cataluña no lo conoce, os animo a que hagáis un Google con SD, se encuentra la primera y veáis toda la oferta formativa que tenemos y que no tenemos, pero hay un histórico, llevamos más de 10 años haciendo cosas, muchas de ellas de producción propia, muchas de ellas en colaboración, como es el caso. Me permite decir, por lo tanto, llevamos, yo no sé si desde el principio, me lo debiera saber de memoria, no lo sé, pero en cualquier caso yo creo que la colaboración con la jornada profesional del DEA y por lo tanto con todos los agentes del sector, ¿no?, que organizan este tipo de jornadas, bueno, viene siendo fluida y nosotros estamos muy contentos, o sea que un año más aquí estamos. Y permitirme acabar diciendo solo que dentro de los servicios que estamos ofreciendo desde el Servei de Desenvolupament Empresarial, que no sé si lo he dicho, pero es una unidad dentro del ICEC, Instituto Català de Empresas Culturales, ¿de acuerdo? Los que somos de aquí también ya lo conocemos. Hemos creado, hemos puesto a vuestra disposición de las empresas culturales un nuevo programa de asesoramiento financiero. Os animo, por lo tanto, a que si queréis saber más, programa de asesoramiento financiero, entréis en la web del SD y a mano derecha hay un banner muy bonito de color amarillo que lo explica todo. ¿De acuerdo? Es un servicio gratuito y ya está. Permitidme esta publicidad, pero al ser un servicio nuevo del cual estamos orgullosos. Que vaya muy bien la jornada. Gracias, Carles, Silvia, Alex. Y creo que, ¿no?, me ha tocado a mí presentar a Elena Neira de la otra pantalla, pero ya la conocéis. Gracias.